Bueno, Daniel, tiene usted los micrófonos. Vosotros, hermanos, es un placer y un gusto seguir en este estudio, seguir aprendiendo más de la palabra de nuestro Dios y una hermosa oportunidad el poder reunirnos por este medio, por esta tecnología que Dios nos ha permitido poder desarrollar y poder dominar para poder también compartir la palabra de nuestro Dios. Bienvenidos a esta cuarta entrega de este estudio llamado El misterio revelado. En estos momentos, o hace unas semanas, mejor dicho, hemos estado estudiando las fiestas las cuales son muy importantes y nos enseñan muchas cosas, nos enseñan realmente el propósito de nuestro Dios y, por supuesto, la llegada de nuestro Señor Jesucristo en su cumplimiento en la palabra. Y pues bueno, sean bienvenidos a este estudio. Tenemos las mismas recomendaciones de siempre. Pueden hacer sus preguntas por medio de Facebook, también por medio del chat de Zoom. Y al finalizar, con gusto se responderán cada una de sus preguntas. Y antes de empezar, hermanos, vamos a realizar una oración. Voy a pedirle a nuestro hermano Santiago, nuestro hermano ministro Santiago, que nos dirija en esta oración. Claro que sí, hermanos, vamos a orar. Bendito Dios y Padre eterno, una vez más, Señor, te damos las gracias por este día lleno de bendiciones y porque nos permites en esta noche reunirnos a través de este medio para poder seguir estudiando tu palabra. Temas muy importantes que debemos de conocer, que debemos de comprender, porque ahí es donde se encuentra explicado ese plan divino de salvación que tú has diseñado para el bien del hombre. Gracias, Señor, por estos momentos y bendice a nuestro hermano Juan Arteaga y a todos aquellos que se han de conectar para seguir este estudio. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso a nuestro hermano ministro Juan Arteaga con el tema El misterio revelado, las fiestas, el Pentecostés. Adelante, hermano, nuestro hermano Sí, ministro gracias, Juan. hermano. Nos permítame un momento. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su compañía. Hace 8 días tuvimos un receso por cuestiones de compromisos, pero pudimos ver un debate que se llevó a cabo hace 30 años con nuestro ministro Edmundo Arteaga y la Iglesia de Dios Católica, perdón, la Iglesia de Dios representada por nuestro hermano ministro Edmundo Arteaga y la Iglesia Católica representada por el señor Flaviano Amatulli. Hermanos, retomando nuestro tema, el misterio revelado, estamos en las fiestas, ya hemos visto la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes ázimos y en esta ocasión vamos a ver la fiesta del Pentecostés. Como recordarán ustedes, estas fiestas se encuentran en el libro de Levítico, en el capítulo 23, son 6 fiestas, las cuales estamos viendo o vamos a ver la tercera fiesta. Recuerden que en todo este sistema estaba encerrado en figuras o en tipos el plan divino de salvación o del evangelio. Ahí estaba tipificado por medio de estas fiestas. Ya lo hemos visto en 2 de ellas, en la Pascua y en los ázimos. Esta fiesta su nombre en hebreo es Shavuot. Encontramos las palabras, las letras hebreas, dice Shavuot, y su nombre griego es Pentecostés. El nombre de esta fiesta en griego es Pentecostés. Su significado es 50. Se alude a este número en el libro de los Hechos de los Apóstoles por ser el último día de la fiesta de los 50 días. Aquí cabe hacer mencionar que no es fiesta de un solo día, como muchos piensan. Por eso dice, y como se cumplieron en Hechos capítulo 2, verso 1.
Esta era una fiesta mandada en la ley ritual llamada la fiesta de la siega o fiesta de las semanas. Al decir siega, la ley explica muy claramente en qué consistía esta fiesta. Es muy fácil entenderlo. Éxodo capítulo 23, verso 16 dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Esto, hermanos, es la fiesta conocida como Pentecostés, muy común, es el nombre que más se conoce con el nombre griego de Pentecostés, pero también se conocía como la fiesta de la siega, que era el momento en el que el pueblo de Israel iba a levantar sus cosechas, iba a segar los primeros frutos y los iba a llevar al templo. Esta no era una fiesta para el sacerdote, porque los sacerdotes no tenían tierras para sembrar. Recuerden que la tribu de Leví estaba dedicada al sacerdocio. Los sacerdotes tenían que hacer todos los enseres del tabernáculo. Después, ya en los tiempos de Salomón, tenían que hacer todos los enseres del templo. Ellos tenían que realizar muchos sacrificios, tenían que cambiar los panes de la proposición, poner el incienso, tener todo esto, hermanos, que vimos en el tema del tabernáculo y sus significados. El libro de Números 18:20 nos dice, y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Esto indica que la tribu de Leví no tendría un lugar en específico, sino que cada tribu le iba a dar una parte a la tribu de Leví. Los sacerdotes tenían la obligación de marcar el inicio de la fiesta, que empezaba el 16 de Nisán. Esto, hermanos, es conforme al calendario hebreo. El calendario hebreo es muy distinto al calendario gregoriano. El mes de Nisán, recordarán ustedes, lo vimos en la festividad de la Pascua, es el primer mes del año. Nos dice Levítico capítulo 23, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hubieres entrado en la tierra que yo os doy y segareis su miel, su mies, traeréis al sacerdote un homer por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, el cual me será el homer delante de Jehová para que seáis aceptos. El siguiente día del sábado lo mecerá el sacerdote, y os habéis de contar desde el siguiente día del sábado, desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Esta fiesta también es conocida como la fiesta de las semanas, porque recuerden que duraba 7 semanas. 7 semanas son 49 días. Más el 50º día, que era un día de reposo. El sacerdote iniciaba esta fiesta con un rito especial, ofreciendo un homer. Un homer es una medida que aproximadamente tiene 370 litros. Era lo que tenía que ofrecer el sacerdote. De los primeros granos de las primicias llevadas a la fiesta, señalándose cuando comenzaba la fiesta en Éxodo capítulo 34, verso 22. Y te harás la fiesta de las semanas a los principios de la siega del trigo y la fiesta de la cosecha a la vuelta del año. Ese era el momento en el cual daba inicio esta festividad, cuando surgían, cuando brotaban los primeros frutos, las primeras ramas del trigo. Porque todo lo que era lo primero, hermanos, eso era para Dios. Dios siempre ha pedido lo primero, y lo primero es lo mejor. Y por medio de esta festividad, Dios estaba educando al pueblo de Israel de que le tenían que ofrecer siempre lo mejor. Esta festividad nos va a llevar a comprender cómo la iglesia de Dios inicia con lo mejor, con los frutos más hermosos. Al principio de la siega, el sacerdote hacía un rito y al fin de la fiesta de las primicias, a los 50 días, otro rito. Esto nos lo dice Levítico capítulo 23, del verso 16 al verso 21, que nos dice,
hasta el siguiente día del sábado séptimo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo presente a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura por primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, y un becerro de la vacada y 2 carneros serán holocausto a Jehová. Con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Ofreceréis además un macho de cabrío para expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de paces. Y el sacerdote los mecerá en ofrenda agitada delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada de Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día, os será santa convocación, ninguna obra servil haréis, estatuto perpetuo en todas vuestras habitaciones por vuestras edades. Aquí el sacerdote tenía que marcar el principio de la festividad y el final de la festividad, y tenía que hacer toda una serie de ritos durante esta fiesta. Mientras en esas 7 semanas el pueblo llevaba diariamente sus primicias de la siega, debió haber sido muy espectacular ver desfilar al pueblo de Israel llevando las primeras espigas de sus plantíos diariamente, y no era una espiga, sino todas aquellas que maduraban primero. Todas esas eran para Dios, y no en todos los sembradíos maduraban el mismo día. Por eso la fiesta era de 7 semanas, durante las cuales miles de israelitas llevaban sus granos con devoción. De todo lo recaudado en la fiesta se sostenían los levitas. Esa era la paga que tenía el sacerdocio o la tribu de Leví por dedicarse al sacerdocio. De eso se mantenía. Pero aquí lo que Dios estaba calificando era la obediencia de los israelitas al cumplir con esta festividad, de llevarla celosamente a su tiempo y con todo el celo de escoger los mejores frutos, las mejores semillas, las mejores espigas para llevarlas ante Dios. Dice el libro de Números capítulo 18, verso 13, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas, todo limpio en tu casa comerá de ellas. Esto prácticamente nos indica que la tribu de Leví era la que se iba a mantener de todo esto que iban a llevar los israelitas durante 50 días. Proverbios 3:9 nos dice estas palabras que llevaron a Salomón, viendo esta festividad, comprendiendo esta festividad, se inspiró y dijo estas palabras: honra a Jehová de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Para Dios era una honra. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel se preocupaba por escoger, estar al pendiente de los primeros frutos, y los primeros frutos los tenía que escoger, los tenía que apartar para llevarlos ante la presencia de Dios. Y por medio de eso, Dios veía en sus corazones cómo se preocupaban por llevar los mejores frutos, no apartaban los peores. Y si había alguien que llevara lo peor, pues delante de Dios iba a ser mal visto. El deseo de Salomón al construir el templo fue para que el pueblo cumpliera con las 3 fiestas. Recuerden que el pueblo de Israel tenía la obligación de presentarse en 3 festividades. El segundo libro de Crónicas 8:13 dice: para que ofreciese cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los sábados, en las nuevas lunas y en las solemnidades, 3 veces en el año, a saber, en la fiesta de los panes ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las cabañas. Todo esto, hermanos, era lo contempló Salomón
para que el pueblo de Israel pudiera llevar en el templo durante estas tres festividades, pudiera cumplir con lo que Dios le pedía. En este caso, en la fiesta del Pentecostés, llevar todos esos frutos limpios, esos frutos hermosos, esos frutos de buena vista y de buen sabor. Era lo que en esta ocasión tenía que hacer el pueblo de Israel. Ya vimos que también en la fiesta de los ácimos se tenía que presentar en Jerusalén, en el templo, y lo tenía que hacer también en la fiesta de las cabañas. Aquí debemos notar que no se menciona la Pascua. No se menciona la Pascua porque Dios pidió únicamente que se presentaran en el templo, en Jerusalén, durante la festividad de los ácimos, del Pentecostés y de las cabañas. Eran las tres festividades que iban a llevar, que tendrían que celebrar en Jerusalén. La Pascua se celebró o se celebraba en Jerusalén por causa de ese cambio que se realizó y que explicamos ya en las sesiones pasadas. Se explicó el por qué Dios les cambió la fiesta del 14 al 15 de Nisán. También es muy claro que no dice los primeros frutos de tus labores, como se menciona en Éxodo capítulo 23, 16. Salomón dice, la fiesta de las semanas, teniendo mucha relación los dos nombres, pero eso sí, en ningún escrito mencionado dice Yom Hamishin, lo que en hebreo significa día 50, como se traduce al griego Pentecostés, significando con ello que no es fiesta de un día. El día 50 es la clausura de la fiesta, porque al menos los mesiánicos, parte de los mesiánicos y la iglesia de Dios israelita, ellos afirman que esta es una fiesta de un solo día, del día 50, porque en ese día mencionan ellos que fue entregada la ley de Dios en el monte Sinaí, 50 días después de haber salido de Egipto. Por eso es que ellos dicen que celebran esa festividad porque es la data de la ley. Pero aquí, como lo vemos bien claro, en los escritos hebreos no aparecen los vocablos Yom Hamishin, que sería día 50. Si se encontrara en estos vocablos hebreos, en los originales, únicamente se tendría que guardar el 50 día, sino que al contrario, esta es una festividad de 50 días y el día 50 era una reunión o sábado ceremonial. Esta tercera fiesta también debería celebrarse únicamente en Jerusalén. Era obligación concentrarse en Jerusalén y no llegar sin ofrenda exigida. Todo el pueblo de Israel tenía que llevar sus ofrendas. Deuteronomio capítulo 16, verso 16 nos dice, 3 veces cada un año parecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la solemnidad de los ácimos, y en la solemnidad de las semanas, y en la solemnidad de las cabañas. Y no parecerá vacío delante de Jehová, cada uno con el don de su mano, conforme a la bendición de Jehová tu Dios que te hubiere dado. Esa era la ley, que tenían que presentarse en Jerusalén y todo israelita tenía que llevar sus frutos y tenía que llevar lo mejor, no podían llevar lo último. Así era la exigencia de la letra de la fiesta. Así se celebraba y así se debería de celebrar actualmente. Si alguien quiere hacerlo hoy, debe hacerlo tal como está escrito. En la actualidad no hay quien haga esta fiesta así. Celebrar solo un día con un rito evangélico no es cumplir la ley. Cultos se celebran los sábados, domingos por la mañana o por la noche, miércoles en la noche, durante todo el año se celebran cultos. Y aquí esta festividad era de presentarse al templo con las ofrendas de
todo lo primero que apareciera en el campo. Era la obligación de todo israelita. Ya lo vimos cómo la ley es muy clara. Y si los hermanos que dicen que celebran las fiestas, la tendrían que celebrar de esta manera. Tendrían que llevar los primeros frutos. Y si alguien dice que la celebra, pues no está llevando los primeros frutos, porque únicamente va a alguna tienda, los compra y no sabe si son los primeros, los frutos del medio o los últimos los que está llevando. Así de que la ley es muy clara. Debemos reflexionar en dónde está el deleite de Dios en esta fiesta. Cuando el primer día de ella se ofrecía una gavilla y un cordero de un año, y el último día se ofrecían 11 sacrificios, y ya se piden panes sin levadura. Además, dice el libro de Números, capítulo 28, además el día de las primicias, cuando ofrecieres presente nuevo a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Si Dios estaba pidiendo los sacrificios, ¿cómo es que aquí se está deleitando con los frutos? Esto, hermanos, era un mensaje para Israel, un mensaje que él tenía que comprender para que cuando llegara el Mesías se pudiera dar cuenta de qué se trataba. Levítico capítulo 23, verso 17 nos dice: de vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de flor de harina, cocidos con levadura, por primicias a Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, y un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová, con su presente y sus libaciones, ofrenda encendida de suave olor a Jehová. Ofreceréis además 1 macho de cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificios de paces. Eran con estos sacrificios con los que Dios se agradaba, porque era lo que estaba viendo, era el corazón del israelita, y la dedicación con el que el sacerdote ofrecía todos estos holocaustos. Aquí tendríamos que preguntarnos: ¿el Señor alimenta a su persona con sacrificios y con fiestas en determinados días? ¿Con eso alimenta a su persona el Dios de Israel? ¿O los está poniendo para calificar la obediencia y para dejar un mensaje en misterio? El alimento de Dios no son sacrificios ni panes, ni días de fiesta. Muy claro nos lo dice el primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. ¿Tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que el sebo de los carneros. Dios no estaba viendo el animal, no se deleitaba en los sacrificios, no se deleitaba en los panes. Dios estaba deleitando en la obediencia de Israel, en cuánta dedicación ponían en llevar esos sacrificios, en cuánta dedicación, cuánto esmero ponían y cuánto esmero dedicaban al llevarlos delante de Dios. Era lo que Dios estaba calificando en Israel. Por lo tanto, Dios legisló estos decretos con el fin de calificar la obediencia y dejar un mensaje para el futuro, un mensaje en figuras o tipos minuciosos para cada actividad del Mesías, que es Cristo Jesús. Juan capítulo 8, verso 28 nos dice: díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Ya se han explicado los antitipos, realidades de la Pascua y los panes ácimos. Es necesario ahora conocer en dónde desemboca la fiesta de las semanas o la fiesta de la siega.
es necesario, hermanos, comprender esa elevación al espíritu de esta festividad. Ya dijimos que si alguien la quiere celebrar, la tiene que celebrar como está escrito, como lo dice la ley, pero nadie la celebra como está escrito. Pero ¿qué dejaba? ¿Qué mensaje estaba dejando Dios por medio de esta festividad? Vamos a ver los antitipos de esta fiesta del Pentecostés, o fiesta de la siega, o fiesta de las semanas. La siega o cosecha de los primeros frutos del año es recoger frutos de la siembra en una parcela. Dios alude a su parcela simbólica por medio del profeta Isaías en el capítulo 5, verso 1 al 7, que nos dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en un recuesto, lugar fértil. Habíala cercado y despedregándola y plantándola de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, y también asentando un lagar en ella, y esperaba que llevase uvas, y llevó uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se había de hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que las llevase uvas, ha llevado uva silvestre? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Quitaréle su vallado y será para ser consumida. Aportillaré su cerca y será para ser hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerá el cardo y las espinas, y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí vileza; justicia, y he aquí clamor. Como nos podemos dar cuenta, el pueblo de Israel era esa viña con la cual Dios lo está comparando. En este caso, Israel simboliza una viña, así lo vemos también en Oseas capítulo 10, verso 1. Es Israel una frondosa viña, haciendo fruto para sí, conforme a la multiplicación de su fruto, multiplicó altares, conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus estatuas. También Jeremías capítulo 11, verso 16 nos dice que Israel tiene también sembrado simbólicamente o típicamente su olivo. Oliva verde, hermosa en fruto y en parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de gran palabra hizo encender fuego sobre ella y quebraron sus ramas. Dios le dio a Israel orientación en la siembra de cereales y los comparó a trigo. Para esto se necesitaba un sembrador. Y en este caso, el tipo o realidad de ese sembrador es Cristo. Esto, hermanos, se explica con toda claridad en un folleto que también tenemos y que también vamos a realizar un estudio de las parábolas, titulado Las Parábolas. Ahí se explica con toda claridad cómo el Señor Jesucristo es ese sembrador. Dice Marcos capítulo 4, verso 13, y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El que siembra es el que siembra la palabra. El Señor Jesucristo fue el que dejó sembrada la palabra, vino a sembrar la palabra en Israel, y en ellos la sembró. Estuvo sembrando la palabra de Dios por 3 años y medio en la nación de Israel. A los israelitas les fue sembrada por los profetas la palabra de Dios en leyes, y en este caso Cristo vino a realizar la siega espiritual. En cierta ocasión, 4 meses antes de que llegara la siega, les dice: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. El Señor Jesucristo les enseñó a sus discípulos que ya era el momento de iniciar la siega, esa siega que está representando esta fiesta del Pentecostés.
esos primeros frutos. Cristo ordenó que empezaran la siega de israelitas. Están representados como trigo. Israel era ese trigo, el cual, como dice el libro de Mateo, capítulo 3, su aventador en su mano está y aventarán su era y allegará su trigo en el alfolí y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese era el pueblo de Israel, el que iba a estar en ese era ese trigo, en el cual, hermanos, como si ustedes saben cómo se separa el trigo de las impurezas, este lo levantan con una pala, lo avientan al aire y todas las impurezas, todo lo que no es trigo, el aire lo separa y únicamente vuelve a caer el trigo. Y era lo que se estaba haciendo con el pueblo de Israel, seleccionando a todos esos corazones limpios, todos esos corazones puros que estaban comprendiendo el evangelio. Cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos que iniciaran la predicación, les dijo: por el camino de los gentiles no iréis, y en las ciudades samaritanos no entréis, mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este mandato lo da así Cristo porque deberían cumplirse los antitipos de la ley. Él, como campesino espiritual, tenía que poner las primicias israelitas para formar el templo espiritual del Señor. La predicación del evangelio, hermanos, fue primeramente a Israel, a ningún gentil, únicamente a Israel. Por eso el Señor Jesucristo se los está recomendando cuando manda a los discípulos a predicar y les dice con toda claridad que a ningún gentil le tenían que predicar. ¿Por qué a ningún gentil? Hermanos, simple y sencillamente porque el gentil no conocía de Dios, no conocía de leyes, de las leyes de Israel. El gentil no conocía el pecado. Aunque lo hacía, no lo conocía, no sabía que era pecado. El gentil no sabía de promesas, no sabía de un Mesías, y tenía que haber alguien que le enseñara, que lo doctrinara. Y para eso, el Señor Jesucristo empieza a preparar a todos esos corazones que conocían del Dios verdadero y que iban a poder llevar el evangelio a todas las naciones. Eran un pueblo especial, el pueblo de Israel, el que tenía que llevar el mensaje a todos lugares. El apóstol Santiago en su epístola, al hablar a las 12 tribus de Israel, dice que de esta nación salieron las primicias. Él de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Santiago capítulo 1, verso 18. Y aquí se refiere, hermanos, Santiago se refiere únicamente a Israel, al pueblo de Israel, que iban a ser las primicias, iban a ser los primeros frutos, los frutos más hermosos, los frutos más jugosos, los que iban a iniciar con la iglesia de Dios. Es completamente razonable, porque estos fueron los primeros predicadores del evangelio y del adoctrinamiento de los gentiles. Dios no iba a enviar a gente ignorante de la ley a enseñar a extranjeros. Los primeros evangelistas e instructores fueron 144,000 israelitas, puros de Israel, hermanos. Esto también lo podemos analizar con más detalle en otro folleto que tenemos, que se titula así: Las primicias, los 144,000. Y aquí todavía hablamos con mucho más detalle de estos 144,000 israelitas que se convirtieron al evangelio para ir y predicar, para ir y doctrinar a los gentiles, y fueron puros de las tribus de Israel. El Apocalipsis capítulo 7 nos hace mención de cuántos iban a aportar cada tribu para conformar este número de 144,000 convertidos. Eran 12,000 por cada tribu.
Por todo lo dicho, esta fiesta está cumplida en el antitipo. Cristo cumplió con ella. El mensaje típico y antitípico solo podía efectuarse en el pueblo de Israel, en ninguna otra nación. La iglesia del nuevo pacto en ninguna forma puede celebrar el Shavuot o fiesta de las semanas. Y si alguien pretende hacerla, que haga los 50 días completos llevando las primicias de trigo a Jerusalén. Eso es lo que tiene que hacer todo aquel que diga que celebra la fiesta del Pentecostés. Es llevar las primicias de trigo a la ciudad de Jerusalén. Pero, hermanos, esto ya no se puede hacer porque no hay templo. No se tendrían que llevar al templo. No hay sacerdocio. No hay quien reciba todas estas primicias. Y tendría que hacerlo durante los 50 días. Pero ellos dicen que es únicamente el día 50. Esto no tiene relación con la data de la ley de los 10 mandamientos. Recuerden que al principio comentábamos que se dice que esta festividad se celebra por la data de la ley. A los 50 días después de que salieron de Egipto, Dios le dio la ley. Pero recuerden que ahí únicamente se escribió la ley. Así que esto no tiene relación con la data de la ley de los 10 mandamientos, por cuanto estos vienen antes del Sinaí. Los 10 mandamientos, hermanos, están desde la creación del universo. También esto, hermanos, lo explicamos en otro folleto llamado La Ley de Dios, que si Dios nos presta la vida, podremos también analizar por estos medios. En el Sinaí fue hecho un pacto en figuras, anulado por el Señor Jesucristo, para que Él estableciera el pacto en el Espíritu. En Hebreos capítulo 9, los versos 8 y 9, se dice muy claro que la ley de las figuras llegó a su fin. Habían cumplido la función de su mensaje, dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente. El Señor Jesucristo anuló todas estas leyes. Recordarán ustedes que cuando el Señor Jesucristo es crucificado, el velo del templo se rompió. Esto significaba que el hombre ya podía pasar hasta el lugar santísimo. Que el accesar al lugar santísimo estaba única y exclusivamente reservado para el sumo pontífice, y eso lo hacía una vez al año. Esto también, hermanos, ya lo vimos, nos lo explicó nuestro hermano ministro Manuel Valdés en el tema de el tabernáculo y sus significados. La iglesia reunida en el aposento alto, mencionada en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 13 al 15, no estaba celebrando la clausura de la fiesta de la siega, o con su nombre griego, Pentecostés. La celebración de la clausura estaba en el templo, en donde estaban reunidos miles de israelitas, de los cuales 3,000 fueron convertidos en ese momento. Hechos capítulo 2, verso 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidas a ellos aquel día como 3,000 personas. Todos estos, hermanos, son las primicias, son los primeros frutos, los que iban a componer el grupo de los 144,000 o la iglesia de Dios. La iglesia que estaba reunida en el aposento alto, en Hechos capítulo 1, verso 13, nos dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Zelotes y Judas hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo: y era la compañía junta como de
y 20 en número. Estos, hermanos, no los podemos comparar con los 3,000 que se habían convertido al Evangelio. Entonces, ellos no estaban celebrando la fiesta del Pentecostés como se afirma que lo estaban haciendo en ese momento. Note ahora los motivos que Dios tuvo para concentrar en Jerusalén en estas tres fiestas a los israelitas por medio de la ley mencionada en Deuteronomio capítulo 16, verso 15. ¿Para qué pidió Dios que se centraran en Jerusalén? Dios tenía un propósito. El propósito de Dios no era recibir frutos. ¿De qué le iban a servir a Dios frutos literales? Esta ley, Dios se la puso para concentrar al pueblo de Israel. Y aquí entonces se aprovechara la predicación del Señor Jesucristo y también los apóstoles la iban a aprovechar. Pablo aprovechaba estas concentraciones para predicar a los israelitas. Los mesiánicos y los de la Iglesia de Dios israelita dicen que Pablo se celebraba la fiesta del Pentecostés, que Pablo estaba ansioso por llegar a la fiesta del Pentecostés, pero tenía un propósito. Pablo tenía un propósito. Había comprendido muy bien a la perfección el por qué Dios le pidió a Israel centrarse en Jerusalén. Hechos capítulo 20, 16 dice, porque Pablo se había propuesto pasar adelante de Éfeso por no detenerse en Asia, porque se apresuraba por hacer el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Siempre utilizan este verso para afirmar que Pablo celebró la fiesta del Pentecostés o celebraba la fiesta del Pentecostés aún después de que el Señor Jesucristo ya había muerto. Entonces dicen, si Pablo la celebraba, si Pablo estaba ansioso por llegar a la fiesta del Pentecostés, es porque todavía estaba vigente. Pero no, hermanos. Pablo no iba a celebrar la fiesta del Pentecostés. El propósito de Pablo era predicar. Y llegando a Jerusalén, celebró un rito que los hermanos de Jerusalén, sabiendo que era anulado, consintieron que lo hiciera para ayudarlo y no le hicieran daño. Recuerden que los judíos, todo aquel que no cumpliera con las leyes, pues era sancionado. Hechos capítulo 2, verso 24 nos dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado de Dios entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por el medio de vosotros, como también vosotros sabéis, a este, entregado por determinado consejo y providencia de Dios, prendisteis y matasteis por manos de los inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque esta a mi diestra no será conmovido. Pablo estaba predicando a los israelitas. Les estaba predicando el mensaje de salvación. Les estaba predicando el evangelio que ellos no comprendían, o muchos de ellos no comprendían, pero había otros que sí lo comprendían. Ese era el propósito de Pablo al llegar a Jerusalén, el predicarles. Y aquí lo acabamos de ver en Hechos capítulo 2. Y luego, primera carta de los Corintios 9 nos dice, en su verso 20, heme hecho a los judíos como judío, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. Aquí pareciera, hermanos, que Pablo está haciendo un trabalenguas o que se está contradiciendo, pero Pablo es claro. Pablo, el propósito era predicarles. Y muchas veces cumplía
con las cosas que exigía el judaísmo, que exigían los judíos, ¿para qué? Para tratar de ganárselos. Él dice, me he hecho a los judíos como judío. Él hacía las cosas que celebraban los judíos para llamar su atención, para poder entrar, ¿sí? Por eso dice, por ganar a los judíos, para poder llamar su atención y predicarles el evangelio. A los que están sujetos a la ley, dice él, porque Israel estaba sujeto a la ley y ellos celebraban la ley a la letra. Y dice, aunque yo no esté sujeto a la ley, porque él ya estaba libre de esas cosas, hermanos. Él ya no celebraba esas festividades. Por eso dice, ya no, aunque ya no sea sujeto a la ley. Como sujeto a la ley, o sea, celebraba las cosas por ganar a los que están sujetos a la ley. Entonces, Pablo lo que está haciendo es tratar de celebrar o decir que celebraba para que le pudieran dar entrada. Recuerden que inclusive Pablo circuncida a Timoteo para que Timoteo también pudiera entrar a predicarle a los judíos, porque de lo contrario no podía hacerlo. Y no porque Pablo estuviera convencido de que todavía estuviera vigente la circuncisión a la letra, sino que ellos lo hicieron, ¿para qué? Para poder entrar a predicarles a todos los judíos. Sin embargo, encarcelaron a Pablo y no celebró la fiesta de Pentecostés, pero eso sí, se provocó una reacción en cadena. Esto es, dio su testimonio de su conversión y de Cristo ante el tribuno. El tribuno lo envía ante el concilio y por causa de un atentado es enviado ante el presidente. Después está ante Festo, ante Agripa y por último ante César, cosa que el Espíritu ya le había hecho presente. Todo esto, hermanos, se fue desarrollando con el único propósito de que Pablo se siguiera predicando. Todo esto llevó a Pablo para visitar Roma, pero de una forma muy peculiar. Él no compró su boleto para viajar a la ciudad de Roma, sino que fue llevado, ¿qué? Encarcelado, donde ya había hermanos allá en Roma que lo estaban esperando, hermanos que ansiaban la llegada de Pablo, aunque pues la llegada de Pablo fue ahí encarcelado. Todo esto con el propósito de que Pablo pudiera predicarle exclusivamente a los judíos, a puros israelitas. ¿Para qué? Para que se cumplieran esas primicias, esos primeros frutos que iban a componer la iglesia de Dios. Este es el propósito de esta fiesta del Pentecostés, con la cual Dios ilustró a todo Israel y solamente 144,000 pudieron comprender ese cambio de la letra al espíritu. Actualmente esa fiesta no se celebra, ni nadie la puede celebrar, porque ya no hay templo. Por muchos años Jerusalén estuvo en manos de los enemigos de los israelitas. No tenían acceso a Jerusalén y el templo en Jerusalén fue destruido. Hoy no hay templo, no hay sacerdocio, no hay quien pudiera recibir todas esas semillas que el que quiera celebrar esta fiesta tendría que llevar hasta Jerusalén. Aquí lo importante era de que esas semillas puras, esas semillas hermosas, iban a componer a la iglesia de Dios, a los primeros convertidos de la iglesia de Dios. Hermanos, esta es la festividad de Shavuot o la fiesta de Pentecostés. Tenemos otra fiesta que no está mencionada en la lista que dimos al principio,
Esta es la fiesta conocida como Rosh Chodesh, que significa cabeza de mes. O también es conocida como la fiesta de la luna nueva. Esta festividad, hermanos, del Rosh Chodesh, nos dice en el libro de Números, capítulo 10, verso 10, y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras paces, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová, vuestro Dios. Había dos fiestas muy similares. En los principios de los meses se tocaban las trompetas y eran fiestas, pero en el mes séptimo había la fiesta de trompetas y había un reposo. Levítico capítulo 23, verso 24 nos dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ninguna obra servil haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta es la fiesta de las trompetas, la que está marcada en el libro de Levítico en el capítulo 23, que se celebraba al son de la trompeta, al sonido de la trompeta. Pero a Israel también se le indicó que en el principio de mes, en el principio de cada mes, tenía que tocar la trompeta. En el libro de Números 29, 6, hablando de los diferentes sacrificios, separa estas dos fiestas. Dice, además del holocausto del mes, el holocausto del mes y su presente, y el holocausto continuo y su presente, y sus libaciones conforme a su ley, por ofrenda encendida a Jehová en olor de suavidad. Aquí nos habla del holocausto del mes y del holocausto continuo y su presente, separando estas dos festividades. En los originales hebreos no se alude como a luna nueva. En los originales hebreos vamos a encontrar los vocablos Rosh Chodesh, que significan cabeza de mes. Solo dice al primero del mes o principio de vuestros meses. Quizá Dios lo señaló así para no dar a entender que los israelitas eran adoradores de la luna. Pero es necesario preguntar, ¿cuál es el primer día del mes? Cosa que en la actualidad solo interesa a las personas porque lo marca el calendario y no les interesa por qué es marcado así. Para Israel en el desierto, un pueblo que estaba siendo constituido tenía que marcarle el mes y hasta la fecha marcan el mes empezando con la luna nueva. El calendario hebreo siempre ha sido lunar y el gregoriano es solar, sin tener una razón astronómica para los meses. El calendario hebreo, hermanos, se rige por la luna. Cada inicio de mes hay una luna nueva, que es cuando se inicia cada uno de los meses. Los israelitas esto lo han comprendido y lo han entendido a la perfección. Y por siglos, hermanos, ellos han contabilizado todos los días a la perfección. No les ha fallado ni una sola luna. A lo contrario del calendario gregoriano, este no se rige por la luna, es solar. Y no le importa en qué momento entre el mes. El mes puede entrar en cuarto menguante o en luna llena o en cuarto creciente o en luna nueva. No le importa al calendario gregoriano en qué fase de la luna va a entrar el principio del mes. Para Israel no. Para Israel siempre el inicio del mes va a coincidir con la luna nueva. La luna nueva no se ve, aparece solo en el cielo como una rayita.
apenas es perceptible la luna nueva, apareciendo casi cada 29 días y medio. Y como tenían que celebrar la solemnidad de las trompetas con exactitud, ahora pregúntese, ¿cómo podían marcar el principio del mes? La única manera era la luna, y con mucha razón, porque lo dice el Salmo 104, 19. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Si bien es cierto, el sol es el que marca el tiempo de 24 horas de un día. Pero la luna es la que va a marcar el inicio y el final de cada mes. No así los meses gregorianos, únicamente los meses hebreos. En la epístola a los Colosenses, Pablo está poniendo luna nueva. Aquí ya Pablo está utilizando los vocablos luna nueva, porque los 70, cuando tradujeron la ley, pusieron luna nueva. Los 70 fueron los israelitas que tradujeron los libros de la ley del hebreo al griego. Y cuando hicieron esa traducción, ellos en los vocablos Rosh Hodesh, que es cabeza de mes, lo interpretaron como luna nueva. Además, para indicar luna nueva en griego es neomenias. En la actualidad, los judíos no celebran la luna nueva, solo hacen alusión a ella en su calendario. Y el primero del mes séptimo es la fiesta de las trompetas. Se conoce como Año Nuevo, Rosh Hashanah, o cabeza de año. Quiere decir que los judíos no celebran la fiesta de las trompetas. Desde luego, eso no importa porque todo eso era típico. Quiere decir figura. Era un mensaje material que se iba a desembocar en lo espiritual, en la realidad que Dios quería. ¿Cómo es esto? De la siguiente manera. Vamos a ver el antitipo de la luna nueva. Esta era una fiesta de unidad. El primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 18 y verso 27 nos dice, díjole luego Jonatán, mañana es nueva luna y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. El verso 27 nos dice, y el día siguiente, el segundo día de la luna nueva, aconteció también que el asiento de David estaba vacío, y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Esta era una fiesta, hermanos, de fraternidad, de convivencia, de unidad. Esa unidad la vino a recordar el Señor Jesucristo diciendo, para que sean una cosa. Recordarán que la iglesia de Dios hoy es uno en el momento en el que se congrega. Es uno solo en quién, en Cristo, uno solo en Dios, con un solo propósito, con una unidad, con un solo pensamiento. La unidad debe de ir creciendo como la luna, hasta llegar a la belleza de la plenitud, para inspirar cuando Cristo fue crucificado, la luna estaba en su esplendor. Hermanos, así como las fases de la luna, debe de ser la reunión en la iglesia de Dios, la fraternidad entre los hermanos, ir creciendo en todo momento hasta llegar a la plenitud. El Señor Jesucristo, cuando fue crucificado, la luna estaba en todo su esplendor. ¿Por qué? Porque por medio de su muerte, Él nos unió. Él nos hizo uno solo en Él. Por eso es que la luna estaba en todo su esplendor cuando el Señor Jesucristo murió el 14 de Nisan, a la mitad del mes. ¿Se puede dar usted cuenta cómo Dios todo lo hizo a la perfección? Si usted se preguntaba por qué Dios eligió
el 14 de Nisán para la muerte del Cordero, hoy usted tiene la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo iba a cumplir esa unidad en la cual hoy estamos todos nosotros, creciendo en la fraternidad y en el amor del Señor. Amados hermanos, estas son las dos festividades que podemos comprender o que podemos estudiar, analizar en este día. No sé si ha sido bastante claro, les han quedado dudas, tienen algún comentario, quieran comentar algo para que pudieran acrecentar este estudio. Así de que, pues, le cedo el micrófono a nuestro hermano Daniel García para que él siga con esta actividad. Muchas gracias, hermano. Es un placer escucharlo y es una bendición poder seguir comprendiendo más acerca de estas festividades. Es un gran honor también poder compartir la palabra de nuestro Dios por medio de este estudio, hermanos. Pues es un estudio de la Iglesia de Dios, es un estudio que se da dentro de la Iglesia de Dios John Nisbi, donde también se encuentran no solamente este folleto, sino también se encuentran muchos folletos que bien mencionó nuestro hermano ministro Juan Arteaga, como es el de Muerte y Resurrección, las primicias, las parábolas, entre muchos más que ahorita se me van a la mente. Por ejemplo, podemos hablar de las parábolas, de estudios bíblicos de niños, de la geografía bíblica. Hay muchísimos estudios, hermanos, que la Iglesia de Dios está dispuesta a compartir, dispuesta a regalarles. Y pues bueno, también es una bendición poderlos tener y poderlos ver en este medio. Sin más ni menos, hermanos, hay dudas, hay comentarios. No sé si alguno de ustedes tenga alguno. Se abren los micrófonos para que por medio de Zoom puedan tener, más bien puedan resolver o podamos compartir esa pregunta. Y también en el chat de Facebook no encuentro ninguna pregunta, ningún comentario. Y pues bueno, se abren los micrófonos. Pasamos, hermano. Pasamos, hermana. Referente a lo que estaba hablando de los del Pentecostés, pues sí, yo lo tengo así. ¿Cómo se llama? Pues que me lo han enseñado. Pero, pues es que, por ejemplo, en cuestión a los hermanos que lo realizan, sí, inclusive tengo un folleto de ellos, que son acuerdos conciliares. Ajá. Son acuerdos conciliares que tienen y hasta dicen que un acuerdo de que se hace también aquí en la tierra, o sea, es respetable, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada administración, y así lo he visto, ¿no?, tienen diferente forma de llevar, o sea, las reuniones. Por ejemplo, en este caso con ustedes, pues hay reuniones de jóvenes, reuniones de la femenil, ¿sí? Hay ese tipo de reuniones que la van varonil y todo eso. Por ejemplo, en donde estoy asistiendo, que es la que está acá, la Iglesia de Judá, pues ellos tienen, por ejemplo, también un culto de alabanza, culto del corosión, el concilio, ahorita, por ejemplo, van a llevar una reunión de los 100 años, ¿no? O sea, son de alguna manera eventos. Sí, así como los israelitas tienen sus eventos, sí, de las cabañas, que del Pentecostés, que la Pascua, todo eso, sí. Inclusive los hermanos Pérez, pues más o menos también tienen sus reuniones. Pero lo que he visto, o sea, todo lo que hacen, pues es alabar a Dios, ¿no? O sea, yo he visto lo que pues ellos hacen. Y pues sí, realmente hay cosas que siguen llevando, porque así es el acuerdo conciliar de cada administración.
Y eso es lo que, pues, de alguna manera no, yo no he visto que lleven, pues, una Pascua, como la hacían los egiptos, ¿sí? O digo, como lo que hacían cuando salieron de Egipto. Ni he visto, o sea, tampoco una, así como ahorita lo detalló el hermano Juan, lo que es el Pentecostés, pues tampoco, ¿no? O sea, ellos hablan también del día 50 y lo de la data de la ley. Entonces, pues su argumento es ese, que para que los hermanos, pues no se salgan de la iglesia, para que no estén con las fiestas mundanas, pues se hace todo ese tipo de eventos. Sí, pero pues yo nunca he visto algo así de que hagan, pues mal, porque pues pues sería una cuestión de que ellos así lo estipulan y hacen una, ¿cómo se llama?, remembranza de lo que fue las cabañas, lo que fue el Pentecostés. Pero sí ha sido por acuerdos conciliar, que por eso hacen este tipo de eventos. Y yo me refiero a la iglesia israelita que hace este tipo de lo que es cabañas, Pentecostés y lo que es la Pascua. Inclusive ellos empiezan desde, por ejemplo, en la Pascua empiezan desde un día antes. Y el siguiente día, pues van haciendo la reseña de lo que vivió nuestro Señor Jesucristo durante todo ese tiempo, ¿sí? Y así terminan. Pero nunca he visto de que pues maten un cordero o que se pongan el bordón, todo eso, ¿sí? Pero yo digo que pues son acuerdos que toman los hermanos y así lo llevan. Ese sería mi punto de vista, porque hay cosas que también se hacen dentro de la iglesia y a muchos también, pues también lo critican, ¿no? Oye, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron aquello si no está permitido? Pero pues yo creo que es un acuerdo que tiene cada iglesia. Entonces, pues sí, me gustó mucho su explicación del hermano Juan. Y ese sería mi comentario. Ojalá y les pueda yo regalar una copia de, o pasarles lo que es ese acuerdo conciliar que lo tienen ellos. Y así lo llevan. Esa sería mi opinión con respecto a esto. Gracias, hermanos. Muchas gracias, hermana. Dios la bendiga y es bienvenida a todos los comentarios. Hermano ministro Juan, ¿algún comentario adicional? Bueno, la hermana tiene mucha razón. Aquí más que nada se da por acuerdos conciliares, más que por estudios bíblicos. No hay argumento bíblico para decir que se puede seguir celebrando esta festividad, porque se tendría que seguir celebrando a la letra, como está escrito, como lo marca la ley. Lamentablemente, hoy los concilios, pues sí, se han vuelto únicamente acuerdos de hombres, porque muchas veces sí se discute el tema, al menos, bueno, mi padre en los concilios que llegó a presenciar, me contó él, de cómo se llevaban a cabo esos concilios. Muchas veces los concilios siempre son ambas partes, quienes están a favor de la celebración y quienes están en contra. Se debate el tema y después se somete a votación. Y ya en la votación, pues gana el que tenga más seguidores, en lugar de que gane el que tenga la razón, el que tenga la verdad. Lamentablemente, pues los concilios se han vuelto de esa manera y hoy se les ha dado se les trata de dar mucha, mucha importancia a ellos, diciendo son concilios conciliares, los acuerdos los tomaron ministros y tenían el espíritu de Dios y por eso es que hoy se llevan a cabo. Lamentablemente, pues eso es así, pero pues la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es contundente, que el Señor Jesucristo quitó esas leyes. Esas leyes ahora se llevan a cabo al Espíritu. Hoy nosotros lo pudimos comprender como todos esos primeros frutos fueron los mejores para iniciar la iglesia que iba
a traer el Señor Jesucristo. Ellos iban a ser los que, ¿qué? Los que iban a predicar el Evangelio, porque ellos eran los que conocían. Dios no iba a traer gente ignorante, sino que iba a traer gente conocedora. Y por eso trae a los mejores frutos. Y eso es el significado de esta festividad. Agradecemos mucho a nuestra hermana Magdalena y pues agradecemos también que nos pueda proporcionar el material que ella tenga, ya sea vía WhatsApp, tomándole una foto al estudio, lo más clara que se pueda, y pues nosotros ya lo reproducimos, hermana. Le agradecemos su compañía y sus comentarios. Muchas gracias, hermanos. Pues bueno, ¿algún comentario adicional a alguno de nuestros hermanos que se encuentra por esta plataforma? No veo ningún comentario por Facebook, solamente saludos de paz a vos. Y algo adicional, hermanos, que gusten mencionar. Parece que todo está muy claro. Y pues bueno, aquí no se termina el tema, hermanos. Sigue este tema adelante, el misterio revelado, y vamos a seguir estudiando ahora la siguiente fiesta. Pues bueno, hermanos, si no hay algún comentario adicional, pues creo que no. Pues bueno, solamente resta agradecerles su presencia, hermanos. Es un gusto, es un placer poderlos ver por este medio, y que nosotros también nos agradecemos porque todos estos estudios son para que nosotros fortalezcamos nuestra fe, fortalezcamos nuestra confianza en un ser todopoderoso, un ser de verdad. Y es por eso, hermanos, que tenemos la confianza en que Dios nos permitirá seguir estudiando la palabra de nuestro Dios los siguientes domingos. Solamente, hermanos, resta hacer una oración. Le voy a pedir a nuestro hermano Salomón que nos dirija en esta oración. Sí, hermano, con gusto. Vamos a orar. Bendito Padre que moras en los cielos, te damos gracias porque nos diste este tiempo para estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque se ha llevado a cabo este estudio correspondiente, y agradecemos la enseñanza que tú nos has dado en esta hora. A través de estos medios hemos podido recibir, Señor, lo que diste a tu pueblo de Israel, aquellas fiestas a celebrar, pero también el cumplimiento que tuvieron en tu Hijo Jesucristo, el cumplimiento que se llevó a cabo con tu Hijo amado, y que ahora, Señor, gracias a toda esta enseñanza, nosotros lo hemos podido comprender. Y tratamos, Señor, de llevarlo a cabo, pero ahora de como tú nos lo enseñas, de como está escrito en tu palabra, Padre eterno. Señor Dios, gracias por todo lo que nos concedes en esta hora. Gracias por esta enseñanza que se ha llevado a cabo. Bendice a cada uno de mis hermanos que estuvieron conectados, atentos, y hicieron sus comentarios, a nuestra hermana que también participó. Gracias, Señor, y bendiciones también para ella, y que tú sigas tocando en nuestro corazón y teniendo el deseo de seguir aprendiendo más y más de tu palabra, para que también podamos compartir esta enseñanza a las personas que lo necesitan o a las personas que desconocen de todo ello, Señor Dios. Padre Santo, damos por concluido este tema, este estudio, este momento de estudio, de reunión, y que tú quedes con cada uno de tus hijos. Porque todo esto te lo agradecemos y todo te lo pedimos por el nombre de tu Hijo muy amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Vi por ahí en Facebook que hay un comentario. Voy a darle también un poquito de tiempo. Dice así la pregunta. Deme un segundo. Dice, ¿algún otro soporte de inicio de esta fiesta? Por favor, aparte de la cita de Levítico 23:15.
por parte de nuestro hermano Gelson Ramírez. Es un comentario, una petición de nuestro hermano. Cuando estábamos haciendo la oración, nuestro hermano nos hizo el favor de compartir pedir esta cita. Bueno, ahorita por el momento yo no tengo, no sé si alguno de mis hermanos que estén en la sesión conociera alguna. Porque estaría también Éxodo 34:22. Serían los dos sustentos, Levítico 23:15 y Éxodo 23, perdón, Éxodo 34:22. También está Deuteronomio 16:9, hermano. Pues bueno, también hermanos, como es un tema que hemos estado estudiando, pues pueden hacer llegar sus dudas y comentarios. Y si en este momento no tenemos a la mano la cita bíblica, una adicional, la podremos compartir en el próximo estudio. Veo aquí otro comentario, es un saludo más bien. Paz a vos, hermanos, de nuestro hermano Pedro Magarín. Paz a vos, hermanos, y gracias por este estudio. Y dice, ¿sabe quiénes más celebran estas fiestas? Yo solo he sabido de la iglesia israelita que se apartó de la iglesia de Dios por allá en los años 60. Y dice, gracias. Bueno, actualmente algunos mesiánicos tratan de decir que la celebran, algunos mesiánicos. Y anterior a la iglesia de Dios israelita, fue otro hermano de apellido Godínez, que se separó también de la Iglesia de Dios, y él fundó la Iglesia Casa de Dios, que también ellos dicen que celebran estas festividades. En sí son las que se conocen, las más antiguas, la Casa de Dios y la Iglesia de Dios israelita, las que se puede decir ramas de la Iglesia de Dios, que celebran o dicen que siguen celebrando estas festividades. Y de ahí en fuera, pues ya el mesianismo sabemos que pues trata de imitar lo que hacen los judíos, aunque los judíos actualmente no celebran ninguna de estas festividades, porque como recordarán, no hay templo, ellos no pueden celebrar ninguna festividad. Hacen algún recordatorio únicamente, pero no hacen ninguna de estas celebraciones. Gracias, hermano. Regresando al comentario anterior, nuestro hermano Gerson Ramírez nos dice, solo para que pueda ser más sólida la base del inicio en el día 16 de Nisan. Pues bueno, hermanos, pues buscaremos la cita adicional, si no es que nuestro hermano Juan tenga algún comentario adicional. Si no es así, pues lo estaremos viendo la próxima semana, hermanos. Hay tiempo, hermanos, para poder ser vertida todas estas preguntas, todas estas dudas. Hay el tiempo suficiente, no tenemos prisa, hermanos. Es para nosotros un placer poder estudiar la palabra de nuestro Dios y, por qué no, compartirla a aquellos que tienen sed de conocerla. Pues bueno, si no hay algún comentario adicional, hermanos, nos despedimos y les agradecemos muchísimo su presencia y lo seguimos esperando a no la cuarta, sino a la quinta entrega y a la sexta y a las que sigan añadiéndose más adelante en este estudio, hermanos. Les agradecemos mucho su presencia y les deseamos que nuestro Dios lo siga bendiciendo como hasta ahora. Hermano Daniel. Dígame, hermano.
La base que pide el hermano Gerson se encuentra en Levítico capítulo 23, verso 15. Ahí marca cuándo debe iniciar esta festividad. Gracias, hermano. Hay otro comentario también de nuestro hermano Gerson. Dice, dentro de esta cita, a mi entender, podía empezar cualquier día de esta semana. Espero lo podamos analizar y esperamos comentarios en la semana. Vamos a tratar de analizar su cuestionamiento del hermano y la semana que entra le damos una respuesta, aunque pues Levítico 23, 15 sí es concluyente, o sea, a los 16 días del mes, ¿sí? Está hablando del mes de Nisán. Pero pues vamos a tratar de analizarla para comprender un poquito más el comentario y el ver por qué él lo toma de esta manera. Claro que sí, hermanos. Pues esa es la tarea ahora, hermanos. Y pues bueno, lo seguimos esperando. Esperamos que cada uno de nuestros hermanos siga asistiendo a este estudio y a los siguientes estudios adicionales que tendremos por este medio. Agradecemos mucho su presencia, hermanos. Que Dios los bendiga. Paz a vosotros. Muchas gracias, hermanos. Paz a vos. Paz a vos. Paz a vos. Paz a vos, hermano Torres. Muchas gracias. Gracias, Dios les bendiga. Excelente. Paz a vos, hermanos. Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Dios nos siga bendiciendo mucho. Un abrazo para cada uno de ustedes. Paz a vos. Paz a vos. Paz a vos. Paz a vos. Thank you.